En vivo, desde Citlaltépetl, número 15, Colonia La Paz, Puebla, en las instalaciones de OM Radio. Estamos por comenzar OM con Caro Mendoza. Un programa nada tan OM, nada tan zen, nada tan formal y sí divertido. Porque la espiritualidad no tiene que ser cosa seria. ¡Comenzamos! Yo soy Carolina Mendoza y es un verdadero placer acompañarle en este viernes 12 de junio del año 2020. Cuando son la 1 de la tarde con 20 minutos, estamos iniciando con Caro, nada tan OM, nada tan zen, porque la espiritualidad no tiene que ser cosa seria, pero sí cosa importante. Y el día de hoy tenemos un programa muy especial y quiero, antes de pasar con nuestros invitados, con nuestras secciones, darle las gracias a nuestro nuevo patrocinador, Despacho Contable Fiscal. Oigan, de verdad que yo alucino, antes de pasar a eso rápido, un dato innecesario, alucino trabajar desde casa. Se los tengo que confesar. La verdad es que alucino este método de estar aquí hablándole a una cámara, de hablarle a una computadora y no poder estar con el equipo, con los chicos de controles, con el productor Pablo Flores. La verdad es que esto sí se me ha hecho un poquito complicado, el estar trabajando con una computadora. Entonces quiero ofrecerles una disculpa si me ven así que de repente ya no sé ni para dónde ver ni qué sigue. Si es como un dato curioso que nos estamos encontrando con la nueva normalidad, la nueva era que estamos viviendo la humanidad con estos temas de las videollamadas. Y bueno, pues muchas gracias a nuestro patrocinador que se incluye a la lista. Muchísimas gracias. Él nos va a estar acompañando todos los viernes con un dato de contabilidad, con algún consejo que a usted le puede servir. Y hoy nos tiene un dato súper importante para abrir con broche de oro nuestra sección de finanzas saludables. Así es, ¿cómo tener unas finanzas saludables? Pues informándonos. Y resulta que uno pensaría que después de muerto ya no hay deudas, y resulta que es todo lo contrario. Después de muertos, después de que ya nos fuimos, resulta que las deudas se heredan. De esto nos va a platicar nuestro contador y vámonos con esta cápsula. Bienvenidos, comenzamos, esto es OM con Caro Mendoza, 12 de junio, estamos a un día de cumplir 7 años. El 13 de junio iniciamos las transmisiones de OM Radio a las 8 de la noche, mañana cumplimos 7 años de transmitir información de conciencia a través de la web. Muchísimas gracias por su preferencia, gracias por compartir los programas y escucharnos. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a conocer este tip financiero que nos da el despacho contable fiscal Beristain. Bienvenidos, comenzamos. Consejos contables y fiscales. ¿Sabías que cuando fallece un familiar puedes heredar sus deudas? Para evitar eso, es necesario que cuando el familiar fallezca, debes de notificar en el menor tiempo posible al sistema financiero, a cualquier banco, a donde haya tenido tarjetas de crédito o en su caso algún préstamo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Llevar la acta de defunción. De esta forma evitarás que el banco te pueda acumular intereses o quieran hacer efectivo el cobro mediante el aval. Esto mismo hay que hacer cuando la persona que falleció está dada de alta en Hacienda. Es necesario presentar el acta de defunción en las oficinas respectivas. De esta forma, procede la cancelación del Registro Federal de Contribuyentes y por lo tanto se pueden eliminar créditos fiscales y multas.
Amigos, regresamos. ¿Qué les parece esta información que nos comparte el despacho contable fiscal? Si tú tienes dudas con tu contabilidad, si no tienes ni idea cómo va, si no sabes si le debes o no le debes al SAT, si sabes que estás dado de alta, pero no tienes ni idea cómo entrar al portal, todos estos temas de contabilidad, estos temas fiscales, nuestro patrocinador ofrece para los que digan que vieron este programa una consultoría sin costo. Así es. Lo único que tienes que decirle es que escuchaste, que viste el programa de Con Caro Mendoza y solicitas tu asistencia en contabilidad o tu asistencia en temas fiscales. No tiene ningún costo de lo que necesites que te revisen. Muchas gracias al despacho contable por apoyarnos con nuestras finanzas. Y bueno, es que si tú le debes al SAT, déjeme decirle que eso no es nada bueno. Y en el programa vamos a tener a un invitado muy especial, un invitado que usted seguramente ya lo conoce, seguramente ya lo escuchó. En unos segunditos más le voy a decir de quién se trata. En esta hora de programa también nos va a estar acompañando nuestra consteladora familiar, Almalicia Sánchez, para platicarnos desde esta terapia lo que es el tema del miedo, cómo se vive el miedo en el sistema familiar. Y también tendremos la participación del musicoterapeuta Luis Nicolás Blano, que nos va a estar compartiendo cómo a través de la música podemos sanar. Y claro, no puede faltar la participación de nuestro becario, que nos va a informar qué celebramos hoy, 12 de junio. Pero vamos a conocer la historia, vamos a conocer un poquito más de nuestro invitado, de quién se trata. Denle play en cabina. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando y les vengo a hablar acerca de lo que se celebra este 12 de junio, que es el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Es un tema muy común y que pocos le prestamos atención. Te dejo algunos datos interesantes acerca de este tema. La Organización Internacional de Trabajo lanzó desde 2002 el Día Mundial contra el Trabajo Infantil para realizar campañas para erradicar dicho problema. Según cifras de la ONU, se estima que hay 152 millones de niños realizando trabajo infantil, de los cuales 72 millones hacen trabajos peligrosos. La campaña de 2020 se centra en el impacto de la crisis actual en el trabajo infantil, además el impacto económico que está teniendo el COVID-19 en este problema. Estos fueron algunos datos acerca del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Doctor, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la licenciatura de Medicina, nos ha enseñado a siempre mantener un gran positivismo en la vida. Cuenta con un diplomado en Medicina Tradicional China y Acupuntura Humana, además de obtener varios diplomas como psicoterapia floral, microdosis, especialidades médicas y veterinarias, entre otras. Su pasión por la medicina lo ha llevado al camino de la búsqueda de nuevos sistemas médicos naturales, ya que en 2002 emprende un viaje a Málaga, España, para tomar un curso con el doctor Ricky Herrhammer, creador de la medicina germánica. Ha recorrido varios países de Latinoamérica como República Dominicana, Perú, entre otros, impartiendo conferencias, cursos y terapias y dando a conocer este método alternativo. Ha salido en diversos medios digitales, ya que se han interesado en conocer más del tema y la trayectoria del doctor, pues deja un aprendizaje nuevo a cada lugar al que llega. Actualmente cuenta con su propia plataforma que se dedica a la investigación de sistemas médicos no ortodoxos, formando profesionales de la salud. Puedes escucharlo en OM Radio, donde nos da a conocer la vida y la salud desde la ciencia curativa germánica y las 5 leyes biológicas. ¿Ya sabes de quién hablo? Conoce a este ser apasionado por lo que hace y siempre con una esperanza en las alternativas de la medicina convencional para la cura de enfermedades. Él es el doctor José Antonio Galicia. ¿Qué tal, amigos? Un poquito de la historia del doctor José Antonio Galicia González. Es para mí un verdadero honor platicar con él en esta videollamada. Espero en otro momento tenerlo en persona en las instalaciones de OM Radio. Es un hombre muy humano, es un profesional que llevo años conociéndolo y que, bueno, cuando OM Radio empezaba, llevábamos poquitos meses y conocí al doctor y, bueno, le platiqué de lo que hacíamos. Bueno, no dudó en apoyarnos y en entrar con su programa, que hasta el día de hoy
continúa el doctor, yo creo que entonces lleva al aire 6 años y medio con su programa de medicina germánica. Es toda una eminencia que me interesaba platicar con él y sobre todo que usted, auditorio, lo pueda escuchar. La humanidad estamos pasando, y eso, literal, la humanidad estamos pasando por una etapa de miedo, de incertidumbre, de desconfianza, y todas estas emociones, ¿cómo afectan a nuestro sistema inmunológico? El doctor tiene infinidad de conocimientos, infinidad de estudios que él, bueno, pues nos va a poder ayudar a entender mejor cómo el miedo le abre la puerta a las enfermedades. Mi querido doctor, una bienvenida, un fuerte abrazo, sabe que lo apreciamos y de verdad, qué gusto tenerlo después de tantos años en OMS Radio, por fin lo entrevisto. Claro, creo que te tardaste para esta entrevista, pero nunca es tarde. Así es, me tardé. Yo recuerdo hace 6 años y medio, un amigo o conocido en común, podríamos decir, me invita a su programa. Y fue tan interesante que con él estuve en 4 o 5 ocasiones. Y después de la 4ª o 5ª ocasión, te acercaste a preguntarme si me interesaba tener un programa de radio con lo que yo estaba compartiendo en esos 5 programas que había compartido con este médico. Y pues sin dudarlo, sin pensarlo, sin ni siquiera digerirlo, te dije sí. ¿Por qué sí? Porque yo desde pequeño soñaba que encontraba una especie de tesoro, una especie de algo que llegaba a mis manos y que tenía que compartir. Y efectivamente desde el 2002, que estuve en Málaga, España, con el doctor Riker Herrhammer, mi maestro, en paz descanse, me di a la tarea de compartir sus conocimientos, de compartir sus enseñanzas, de entregarle a todo aquel que se cruzara en mi camino por el medio que fuese, una esperanza de salud. Que tuviera, yo les digo, apenas lo comenté y mi esposa me dice gentilmente, te voy a anotar esa frase. Les digo a mis pacientes que cuando conocen las 5 leyes de la nueva medicina germánica, y ellos han perdido toda fe y toda esperanza, y hay una especie de oscuridad en su vida, yo les comento que las 5 leyes es como abrir una rendija de luz. Cuando has ingresado al conocimiento y la explicación de por qué estás enfermo, se abre un ventanal en la posibilidad de curación. Y te irradia de luz y de esperanza saber que te puedes curar. Así es. De manera que son 6 años y medio que he disfrutado, a veces por cuestiones de trabajo, puedo no asistir y repetimos algún programa, pero creo yo, si no mi cabeza me equivoca, pudiera ser uno de, o el primero que tiene más programas grabados con OMS Radio. Así es. Creo que soy de los más viejitos, y estoy por 10 años más, porque uno de, ¿sabes? O el primero que tiene más programas grabados Ay. Con OMS Radio. A mí me emociona mucho cuando llega una persona y me dice, doctor, le hablo porque lo vi en OMS Radio, lo vi en un programa, y usted habló del cáncer de hígado. Y entendí qué fue lo que me pasó. Me encantaría que usted me pudiera ayudar. De esta manera, yo me acuerdo ahorita que llevé a un joven que traté a los 16, 17 años. Ahí no estaba yo en el programa y lo acabo de llevar hace unos meses. Ella tiene 24 años, es un profesionista. Y platicaba, llegaba a la conclusión y daba 3 cosas importantes que le habían dejado su enfermedad siendo tan joven, con un diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda,
y que pues, no es tan fácil que salgan de ahí. Hay un porcentaje altísimo de muerte. Y no solo eso, él renuncia junto con su ayuda, apoyo de sus padres, a las quimioterapias y a las radioterapias y decide emprender este viaje conmigo sin esos métodos terapéuticos. Y lo que él concreta es, aprendí a ser agradecido, a dar las gracias. Aprendí que siempre hay una posibilidad, que la actitud de uno es lo más importante. Y empecé una nueva vida. Entonces, cuando escuchas eso de una persona tan joven y que ya tiene esa experiencia de haber vivido entre la vida y la muerte y que le da una oportunidad, no nos damos cuenta, o muy poco nos damos cuenta, que todos los días es una oportunidad de vivir y ser felices. Así. Y que hay otros que se debaten entre la vida y la muerte y hay otros que llegan a su meta final y fallecen y le lloramos, nos duele. Pero a veces este conocimiento nos da la oportunidad de seguir adelante. Y eso es lo que hoy transmitimos. Empezar a quitar el miedo. Siempre te he repetido, que es una frase que he ido acuñando durante estos años, el miedo le abre la puerta a la enfermedad. ¿Y por qué comento esto? Porque el miedo es una reacción natural, es una reacción que se produce ante un peligro inminente, es un instinto, es una emoción, es una situación tan natural que hombres, seres humanos y animales tenemos. En la biología no nos escapamos del miedo. Esta es una reacción tan natural que tenemos dos opciones. Hay tres, pero vamos a pensar en las dos primarias y la tercera. Una reacción es enfrentar. Si ese miedo, bioquímicamente hay adrenalina, hay endorfinas, hay encefalinas, hay catecolaminas, y hay todas las enzimas y todos los neurotransmisores, inclusive sabemos que aumenta la fuerza, que aumenta la rapidez, que aumenta los sentidos, ¿para qué? Para que podamos sobrevivir ante ese peligro. Sencillo, un perro, Doberman, como en las caricaturas, se nos enfrenta, y cómo corrimos, no lo sé, cómo brincamos, no lo sé, pero escapamos. Y la otra es, era enfrentar y la otra era escaparse. Las dos son mecanismos naturales de respuesta. La tercera, que muy poco se habla porque normalmente no la manejábamos hasta que Hammer vino y la platicó, es quedarse paralizado del miedo. Pero esa parálisis del miedo no es un bloqueo como habíamos entendido. Es un programa especial, sensato, biológico, inteligente, que tiene la madre naturaleza para tratar de preservar la vida tanto como sea posible. Imaginemos un ejemplo. Imaginemos que, bueno, esto más bien no imaginemos. Vamos a imaginar, pero este es un caso que platica en su libro el doctor Hammer. Se trata de una persona que lleva un perro que tiene el instinto de cazar y lo lleva al campo. Y ahí en el campo ve conejos. Y entonces se arranca el perro 100, 200, 300 metros y alcanza al conejito, lo toma del cuello, lo suelta, lo deja que se vaya y regresa con su dueño. Si no lo lastima, lo vemos como juego. Pero es un instinto de cacería, siendo fríos y calculadores. Una vez platica que esta persona lleva a su perro al campo y va un conejito rengueando. Pues lastimada una patita. Escucha al perro, huele al perro y se tira de cuatro patitas y se queda paralizado. Llega el perro, lo huele, se hace el muerto el conejito
y no lo coge del cuello. Se regresa con su dueño y ya que no escucha el perro, se da la vuelta al conejito y sigue caminando. Eso quiere decir que es un instinto de conservación. Ahí estarían las explicaciones de lo que conocemos como esclerosis múltiple. De esas parálisis que no tenemos ni idea por qué empezaron, tiene que ver con un conflicto que nos dejó de miedo, que nos dejó paralizados. Hay muchas clases de miedo. Por ejemplo, tenemos un miedo que le llama el doctor Hammer, miedo frontal. Un miedo frontal, por ejemplo, a tener cáncer, miedo al cáncer. Ahí lo que se ve afectado, de acuerdo al doctor Hammer, son los arcos branquiales, que son vestigios de las branquias, de la parte biológica evolutiva de cuando los seres salen del mar y ahora están en la tierra. Al ser un tejido ya solo de recubrimiento, en la primera fase, recordemos que hay 5 leyes, breve. La primera ley, que le llama la ley del hierro del cáncer, es que toda enfermedad inicia después de un evento altamente traumático, sorpresivo y no compartido. Okay. La segunda ley es que toda enfermedad tiene 2 estadios o 2 fases, siempre y cuando se llegue a la solución del conflicto. La tercera ley habla del mecanismo que tiene el tejido ante la relación del conflicto biológico, el área del cerebro, el órgano que rige, qué tejido embriológico está compuesto ese órgano y cómo se comporta en la primera fase y en la segunda fase de conflicto o la de curación. La cuarta ley habla que los organismos no son responsables de la enfermedad, por eso no creemos en que haya una epidemia, una pandemia, porque él demuestra científicamente que no aparecen las enfermedades de transmisión como las habíamos mal entendido. Y que además los virus los ponen en tela de juicio. Y la quinta ley habla de que tiene un sentido biológico, como el ejemplo de que el conejito queda en status mortis para sobrevivir. Es decir, hay una explicación de por qué cada enfermedad en realidad es un programa especial biológico inteligente. Doctor, acaba de tocar la palabra clave que se está viviendo en la humanidad, pandemia. ¿Cuál sería el programa biológico de este virus que nos están por todos lados bombardeando? Bueno, es indudable saber de este virus. ¿Cuál es, en estas 5 leyes, qué es lo que está pasando con este virus? De entrada, Caro, tajantemente la ciencia curativa germánica, con los descubrimientos que deja con más de 40.000 casos, y todos cumpliendo las 5 leyes, por eso le llama leyes, pone en tela de juicio la existencia de los virus. Por lo tanto, no consideramos que haya una enfermedad de tipo viral transmisible enfermando y matando gente. Entonces, ¿por qué enfermaría? Muchas razones. Las neumonías tienen que ver con un conflicto de miedo territorial. Ese miedo territorial, entendamos que todo lo que conocemos como nuestro, consideramos como nuestro territorio. Tu oficina, tus hijas, tu esposo, tu vehículo, tu área de trabajo. Hay una situación de pertenencia. Todo aquello que ve amenazado tu espacio territorial, para el doctor Hammer es una amenaza de territorio. Un asaltante, Dios no lo quiera, unas llamadas telefónicas amenazantes, una persona o vecina o alguien que se meta con tu familia, el que alguien, perdón por los amigos de OM, pero que alguien haga una pachanga fiesta sin que se te avise en tu oficina. Sí. Está invadiéndose tu territorio. Son situaciones.
Ahora imagínate con esta enfermedad considerada como una epidemia, el miedo a ser contagiado, el miedo que alguien me estornude, me tosa, el miedo a que se enferme mi familia, mi madre que tiene edad. Definitivamente, por eso es importante haber tomado esta plática del miedo, porque es la forma de entender por qué estamos enfermando. Y es el miedo el que le abre la puerta a la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Brevemente, el miedo hace, si hay miedo territorial, que haya una úlcera de la mucosa o de la mucosa bronquial. ¿Para qué? Para jalar más aire y contender en ese miedo, en esa lucha. Si entra un ladrón, o te escondes o enfrentas. Te enfrentas. O corres o te enfrentas. Y si dura mucho tiempo, no hay, hay pequeñas situaciones conflictivas, pero hay grandes situaciones conflictivas. Como esta. La intensidad del conflicto más el tiempo que duró, el doctor Hammer le llamó la masa del conflicto. Entre más masa del conflicto, mayor sintomatología. Si es pequeño el conflicto, una tos, flemas y pasa. Si es un gran conflicto y duró mucho tiempo, termina en neumonía. Recordemos que hay dos fases en la fase de vagotonía. La fase A va a ser inflamatoria y ahí se van a obstruir los conductos. Ahí aparece lo que el doctor Hammer le llama, bueno, en la medicina llamamos atelectasia. ¿Qué tenemos? No podemos respirar, hay dificultad respiratoria, hay insuficiencia respiratoria. Eso lo vemos como algo verdaderamente grave, maléfico, un virus está matando a la persona. En realidad hay que usar antiinflamatorios. De preferencia de tipo biológico, homeopatía, plantas, acupuntura, algunos medicamentos ortomoleculares, DMSO. Y después viene la fase secretora, viene la llamada neumonía. Y hay un conflicto bien interesante que me encantaría ya en segundos decirlo, porque eso va a permitir entender por qué mueren. Hay un conflicto que el doctor Hammer habla que llama, le llama conflicto de refugiado, que tiene que ver con un conflicto de soledad, un conflicto de abandono, un conflicto de sentirse aislado, de sentirse excluido, expulsado. Lo que hace ese conflicto por sí solo es retener agua. ¿Pero qué tenemos en los bronquios? Un edema, agua. Entonces, esta neumonía que pudo haber pasado 2-3 semanas en cama y pudo sobrevivir, si a esta fase vagotónica se le suma una fase simpática o una fase activa de conflicto de colectores, el agua que retenga se va a ir al edema del órgano, en este caso los pulmones, y al edema del cerebro. Eso le llama el doctor Hammer a la suma de estos dos, fase activa de conflicto de colectores más la fase de curación de la neumonía, se juntan y le llama síndrome de túbulos colectores. Doctor, ¿me escucha? Espero que sí. No sé si me escuchan en cabina. Bueno, pues con esta información que nos da, sería importantísimo que lo supieran las autoridades, porque tal parece que todo lo que están haciendo por nuestro bien parece que es todo lo contrario y aumenta pues la enfermedad a través del miedo. Tenemos miedo a salir, tenemos miedo al contacto, tenemos miedo a que alguien llegue a nuestra casa y puede ser portador. ¿Doctor, me escucha? ¿Doctor? Sí, hubo un momento donde se perdió, aquí estoy. Así es, doctor. Decía que sería importante que pudiéramos dar a conocer esta información a las autoridades, porque con todo lo que nos acaba de mencionar, están haciendo mal las cosas. Porque estamos aislados, porque no queremos que nadie se acerque a nuestra casa o venga a nuestro trabajo, ahí está el conflicto territorial. Parece que todo se está sumando en lugar de restar.
¿Y luego qué hacemos cuando un paciente tiene síntomas? Lo aislamos de su familia. Así es. Y además le decimos al paciente que si muere no va a volver a ver a nadie, ya sabemos que los van a o incinerar, o no sé si van a entregar el cuerpo. Es una situación verdaderamente dramática. Yo no sé si las autoridades tengan oídos para escuchar. No lo sé. Es complejo. A mí me encantaría sentarme y platicar esto y que lo llevemos a comprobar a una investigación. Yo no sé si estén con ganas de escuchar. Tenemos una medicina de 1,000 hipótesis y estamos basados en esas teorías. Y nada aquello que sea nuevo va a ser fácil entrar. Es una labor titánica ser escuchado. Entonces, yo no lo sé. Si hubiera el medio para llegar a ellos, si este video llega a las autoridades y nos quieren escuchar, no tengo problema. Pero, y no soy solo, hay muchos médicos a nivel del mundo. Cuando aparecieron estas 5 leyes, uh-huh, y el doctor Hammer, siendo catedrático de la universidad, llevó miles de pacientes y le pidió a la universidad, a sus decanos, a los jefes de la universidad, corroboren estas 5 leyes, se las regresaron. Le quitaron cédula profesional, le quitaron la posibilidad de consultar. Así y lo metieron es. A la cárcel. Porque hay muchos intereses atrás de esto. ¿Cuántos millones de fármacos? ¿Cuántos millones de vacunas van a salir? ¿Cuántos millones gana un hospital? ¿Hasta qué punto las autoridades van a querer escuchar? Yo no lo sé. Que a final de cuentas, este miedo genera dinero. Genera dinero porque ahora es forzoso usar cubrebocas, guantes, tapetes y una infinidad de cosas. ¿Qué medicamento va a salir después a la venta? Me recuerda a la época de cuando surge la influenza. No se escuchaba del gel antibacterial y surgió el gel antibacterial. A partir de ahí nos metieron esto y otras cosas más después de la influenza. Después de esto, ¿qué nos van a obligar a consumir cuando es necesario? Ahí te hago una acotación. El gel antibacterial solamente es gel con alcohol. El alcohol deshidrata la bacteria, no la mata. ¿Qué acción tendría un gel antibacterial para una epidemia de tipo viral aparentemente? Absolutamente nada. Ni cosquillas. No protege contra absolutamente ningún virus. Es un absurdo. Y lo estamos llevando como una norma de salubridad dicha por médicos, por gente de gobierno, por gente en todos los niveles. No está siendo una protección. Primero, porque no existe. Y segunda, aunque existiera, tiene una acción deshidratante. No tiene nada de acción de protección. Entonces, es bien complejo. Y entonces lo que le dijeron, se acercó un profesor en secreto y se acercó con el doctor Jaime y le dijo, ¿qué quieres? Si aceptan tus 5 leyes... se acaba el sentido de las universidades de medicina. Así es. Se acabarían los hospitales. Las transnacionales farmacéuticas no tendrían sentido. Se acaba todo un sistema. No lo van a hacer. Ellos van a perder su trabajo. Ve por el mundo y enseña a alumnos y algún día seremos tantos que podamos cambiar al mundo. Esa es mi tarea. Compartir y difundir a todo aquel que quiera escuchar y aquel que esté abierto de su corazón y se conduela con el dolor del alma. Así es, doctor. La enfermedad es un negocio. Es un negocio millonario impresionante en el mundo y no les conviene que se sepa esta información. Usted es médico general, y esto quiero aclararlo para el auditorio, porque a veces hacen... dudan de la medicina alternativa, pero usted tiene una base científica, usted es médico general. Así es, yo tengo, salí de la Universidad Autónoma de Puebla, soy egresado de la Benemérita Universidad, tengo una especialidad en acupuntura humana por parte del Politécnico Nacional, en la cual se otorgan cédulas profesionales para médicos acupunturistas por primera vez en el mundo.
Estoy haciendo la especialidad en homeopatía, también buscando la cédula profesional. Tengo una maestría en psicoterapia floral. Soy catedrático de una universidad en la materia de medicinas alternativas. Y algunas otras cosillas. Pero hay dos cosas que quiero compartirte. Una es que estamos arraigados y metidos en una serie de teorías impresionantes. Por ejemplo, la medicina nos ha llenado de un concepto de llamar sistema inmunológico a un sistema que no existe. Creemos que nos defiende. La pregunta es, ¿por qué no nos defiende cuando enfermamos? ¿Por qué hace huelga? ¿Por qué se baja? ¿Por qué disminuye? ¿Por qué se va de paseo? Si podemos entender las cinco leyes, si podemos demostrar las cinco leyes, si cada caso de enfermedad se replica en el 100% de las verificaciones que se hagan, no tendría sentido o no tendría cabida el concepto del llamado sistema inmunológico. Así es. Doctor, agradezco mucho su participación. Vamos a platicar con nuestro productor para que la próxima semana nos pueda acompañar con otra importante intervención. Y al auditorio le pedimos que si conoce alguna autoridad, algún diputado, con alguien que se pueda acercar e enviarle esta información, sería de gran ayuda. Doctor, ¿qué mensaje le da al auditorio respecto al miedo que están teniendo en este momento? Hay muchas formas de aprender a quitarse el miedo. Hay gente que decide tener miedo y no lo tiene. Yo esa decisión la tomé y en este momento yo no tengo miedo. Hay gente que se puede ayudar entendiendo cuál es el mecanismo, qué otras opciones hay. Esto de las cinco leyes no es medicina alternativa, es un descubrimiento científico de una ciencia que no está reconocida, pero que sí está demostrada. Hay universidades donde ya se demostró. Entonces, conociendo las cinco leyes, me permito quitar el miedo porque entiendo por qué enfermo. Otra es tomando algo. ¿Qué les puedo aconsejar? Tomen homeopatía. La homeopatía, siendo una medicina con más de 200 años de experiencia, tiene acciones perfectamente importantes en la salud. En la India se está utilizando tomar arsénico unálbum a la 30 centesimal, 5 glóbulos, una vez al día, durante algunos días, una semana, y brionía 30 centesimal, de la misma manera, terminando arsénico. Pueden hacer eso, pueden tomar solo arsénico, porque arsénico es un medicamento que quita el miedo también, trabaja sobre el miedo. Entonces también trabaja en el aspecto físico y en el aspecto mental. La Así. Otra de quitarnos el miedo es gracias a este conocimiento que podemos transmitir en los programas. Gracias a que alguien se toma algo y está menos miedoso. Pero aquí lo más importante es una toma de decisión y que no me crean lo que yo digo. Que se metan al internet y empiecen a buscar toda la información que hay. Hay un virólogo llamado Steven Lanka, hay una argentina que está hablando muy bien de la inexistencia del virus, hay muchos médicos que no estamos callando y que no nos estamos sometiendo a algo que es que la población, que el mundo no tiene por qué callar, y que estamos alzando la voz muy respetuosamente, muy educadamente, sin romper ninguna norma, sometiéndonos a las reglas y normas como el cubrebocas, la distancia, pero que estamos alzando la voz respetuosamente de que cambiemos paradigmas, de que cambiemos establecidos normas de miedo, de pánico, de terror. Así es. Eso es. Doctor, para finalizar y pasarnos con nuestra siguiente cápsula, la salud y la música. Hay un tema del doctor Hammer que usted lo ha recomendado en sus programas escuchar, que tiene que ver con la salud. ¿De qué es esto, este tema, esta canción? No sé qué tiempo tengamos, pero creo que es poco. 2 minutos. Perfecto. Y para eso, pues va a ser el próximo programa. Ok. En 2 minutos te quiero compartir. Curiosamente, es una letra del doctor Hammer, ya era un genio, que escribió y compuso años atrás del descubrimiento de sus cinco leyes. Fue una forma fortuita que esta melodía
una musicóloga, una experta en música, empezar a utilizar intuitivamente las melodías clásicas para efecto curativo y pudiera empalmar o embonar las cinco leyes a la música. Llega con Hammer y le dice el doctor Hammer, analiza esta música. Yo la escribí, esta letra. Se trata de Giovanni Conti. Y entonces Giovanna Conti le dice, es perfecta. Esto es una partitura que lleva la secuencia del equilibrio de las dos fases. El doctor Hammer con esta información escribe un libro e intuitivamente pone su melodía para que sepan cómo es. Y empieza a escucharla de forma intuitiva a las personas, entre ellas un niño que no se curaba de 8 meses y al escucharla se curó. Y entonces empieza todo un sistema revolucionario de curar con su melodía. Gracias, doctor. La próxima semana ojalá podamos continuar con este tema de esta melodía. Dado por hecho. Gracias, un placer tenerlo. Gracias. Un abrazo a ti, a todos los compañeros de Om Radio, que estamos seguros que estás haciendo una labor titánica, una labor grandiosa, que reconocemos que el esfuerzo que has hecho ha sido enorme, porque estás llevando mensajes de salud, mensajes de conciencia, abriendo corazones, cambiando las vidas. Si es a través de un programa tuyo que una persona se cura de cáncer, escuchando lo que yo dije a través de lo que descubrió Hammer, ya valió la pena todo lo que estamos haciendo. Así es. Entonces, gracias a ti, porque tú estás al frente de un gran proyecto que, desde luego, tardará muchos años más. Te mando un abrazo. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Y nos vamos con nuestra siguiente cápsula. Está con nosotros el musicoterapeuta Luis Nicolás. ¿Qué nos va a platicar el poder sanador de la música? Para continuar con lo que nos comparte el doctor José Antonio, vamos ahora con el musicoterapeuta. Adelante, denle play en cabina. Hola amigos, soy Raga, Nico, bienvenidos. Quisiera hablarles rapidísimo de la música, sus poderes. Antes que nada quiero decirles que todo lo que les han dicho de los libros de Don Campbell, del efecto Mozart, de Baby Mozart, de todo lo prenatal, de que la música te va a ayudar a relajarte, a que te va a hacer más inteligente, que la música si se la pones a las vacas te da más leche, etcétera, es mentira, es pura mercadotecnia. Porque de nada sirve que te pongan una música de Mozart super padre si tu ambiente psicoemocional donde tú te mueves es tóxico. Así que de todas formas, una música de Mozart te va a hacer lo mismo que una música de José José. Pero cuando empezamos a trabajar dentro de nosotros y nuestro espíritu, la música, el musicoterapeuta hace que entre por la puerta de atrás y te va a ayudar a conectar esas emociones bloqueadas, las sensaciones tóxicas que tú tienes, y te va a llevar a un lugar en donde a veces la palabra no ayuda y el sonido sí. Amigos, soy Raga, nos vemos la siguiente. Muchísimas gracias a nuestro querido Deva Raga, psicoterapeuta, musicoterapeuta, que nos comparte esta información del poder sanador de la música. Muchas gracias. Y bueno, recuerden que a él también lo puedes escuchar a través de Om Radio. Y nos vamos con otra información interesante que tenemos con nuestra consteladora familiar, Almalicia Sánchez Hernández. ¿Qué nos va a platicar? Ella nos va a dar el punto de vista desde constelaciones familiares, el miedo. ¿Qué hace el miedo en nuestro sistema familiar? Vámonos con esta información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Caro, doctor, les mando un abrazo desde esta sana distancia. Muy interesante el tema que hoy estás abordando, Caro, de cómo el miedo le abre las puertas a la enfermedad. Realmente, sí, así es. De alguna manera es lo que se está mostrando. Nosotros hemos visto desde lo que se muestra en las constelaciones familiares cómo el miedo actúa. El miedo es
pues el mensajero de que algo está pasando, de que algo no se ha resuelto, de que algo está pendiente, no solamente de manera individual, sino también estamos hablando de los temas familiares, de una dinámica que se está ocultando detrás de este síntoma, de esta enfermedad. Entonces, pues nosotros como tal no podemos definir exactamente qué está provocando la enfermedad ni este miedo, sino nosotros vamos a ver lo que está sucediendo. Le ponemos color a esos lazos invisibles a los que nos vinculan hacia la enfermedad. Buscamos el origen dentro de los tres ámbitos: inconsciente individual, inconsciente familiar y el inconsciente colectivo. Entonces, hemos observado que siempre el miedo llega cuando se muestra una historia que no se ha resuelto, una historia que no se ha aceptado, una historia que a lo mejor se ha excluido, que junto con esa historia excluimos a los antepasados, algo que no queremos reconocer a lo mejor de nuestra propia infancia, de lo que sí vivimos, y entonces se va a manifestar en una emoción que paraliza o que nos lleva a una acción en donde, bueno, pues van a surgir una serie de sentimientos que tienen que ser reconocidos, honrados, respetados y acomodados en orden. Es como nosotros observamos este actuar de la persona que representa el miedo. El miedo, una vez que observa la enfermedad, que se pone frente a ella, no le teme como tal a la enfermedad, le teme al amor, a ese amor desbordante, a ese amor inmaduro, a ese amor ciego, el que nos hace actuar, el que nos hace incluir a los excluidos, ponerlos en su buen lugar, respetarlos, colocarlos en su buen lugar. No los podemos poner, los tenemos que acomodar, los tenemos que colocar en ese lugar sagrado de donde vienen, desde donde pudieron pasarnos la vida. Y en ese dar y tomar en equilibrio, en donde nosotros como los pequeños de estos descendientes tenemos que actuar, pero hacia adelante, no hacia atrás. No tenemos que pagar, no tenemos que expiar, no tenemos que llenarnos de culpa. Y podemos solo tomar esta vida y sí, de alguna manera, compensar alguna acción de algún antepasado, alguna acción que dañó al sistema, alguna acción que hizo que otros salieran perjudicados. Sí podemos hacerlo diferente, sí podemos compensarlo. Y esta compensación se da a través de nuestro servicio a la vida. En ese momento muchas cosas que se empiezan a acomodar, se libera la enfermedad una vez que este amor inmaduro, este amor ciego, este amor inconsciente se vuelve consciente. Entonces es cuando el miedo desaparece y la enfermedad empieza a tener un camino de sanación. Realmente para nosotros hemos visto que la enfermedad es un camino de vida más que de muerte, y que una vez que podemos llevar a cabo esta forma de ver las cosas, donde creamos algo diferente para nosotros, es como podemos ir viendo opciones en este camino y buscar estos caminos de sanación. Entonces, bueno, pues espero les sirva de algo esta información. Y pues muchas, muchas felicidades a Om Radio en su séptimo aniversario, 7 años de estar participando con ustedes, 7 años en donde yo he tenido muchas satisfacciones. Gracias, gracias, Caro. Hasta pronto. Nos estamos viendo, nos estamos tocando de alma a alma. Muchas gracias. ¿Qué les pareció la información que nos comparte Almalicia Sánchez, consteladora familiar? De verdad que yo estoy agradecidísima con esta terapia de constelaciones familiares. De verdad que he mirado situaciones que me llenaban de miedo,
y bueno, pues es información de nuestro sistema para sanar. Y qué decir del doctor José Antonio también, que es un hombre que respeto, que admiro y que siempre he dicho, y se lo he dicho a mi familia, que si un día me enfermo de algo muy grave, no sé, de alguna de esas enfermedades, siempre les digo que con quien me voy a tratar va a ser con el doctor José Antonio Galicia. Y les digo, si Dios no lo quiera, me enfermara de esto que se está hablando mucho en todos lados, siempre les he dicho, llévenme con el doctor José Antonio y no me den otro tratamiento. Realmente creo en el poder de estas terapias, de esta ciencia curativa germánica. Creo también en el poder de constelaciones familiares, creo en el poder de la musicoterapia que nos compartió Luis Nicolás. Son profesionistas, son profesionales, son terapeutas realmente entregados a su profesión y con un amor hacia la humanidad, con un amor hacia su prójimo, que bueno, no dudo en recomendarlos. Y nos vamos con la siguiente nota ya para finalizar el programa. Nos vamos con una nota positiva. Así es. Hay que finalizar bien la semana y como que ya tenemos demasiada información, ya tenemos de todo. Bueno, no hay ni necesidad de prender la televisión, el radio, solamente con meterse a las redes sociales o con salir y el vecino. Y bueno, hay información no tan linda que nos está rodeando. Pero hay otra información de medidas que se están tomando y que bien vale la pena darlas a conocer. El río Atoyac, para los que somos aquí del estado, los que somos de la cabecera, de aquí de Puebla, hay un río, para los que no son de aquí del estado de Puebla, hay un río muy famoso que cruza la ciudad y, bueno, viene desde Tlaxcala, Puebla y llega, ¿sabe a dónde llega este río? ¿A dónde finaliza? Pues ni más ni menos que Acapulco. Así es, hasta allá me parece que desemboca, espero no estar equivocada con este dato que me dieron hace algunos años unos conductores de OMB, pero dice que este río termina llegando al mar, ahí se une. Y todo el tiempo, desde que yo tengo memoria, este río siempre lo he visto lleno de basura, siempre sucio, con una pestilencia, que bueno, es impresionante cómo las personas pueden vivir ahí y las autoridades por años no han hecho absolutamente nada. No se sanciona a nadie. Y pasan los años y pasan autoridades y este río sigue en el olvido. Y no solamente el río como recurso natural, sino las personas que viven a la orilla de los ríos, que se han enfermado, que ya tienen enfermedades crónico-degenerativas, que tienen malformaciones, una infinidad de cosas, por fin se va a hacer algo. Así es. Esta es la nota positiva porque ahora se van a tomar medidas más drásticas, ojalá así sea, se van a tomar medidas más drásticas para limpiar este río o al menos intentarlo y sancionar a los responsables. Vamos a ver la nota positiva que nos prepara nuestra querida licenciada Andrea Granjas. Vámonos con esta información. Respetados y acomodados a un radio de su séptimo aniversario, 7 años de estar. ¿Viste? Consejos contables y fiscales. ¿Sabías que cuando fallece un familiar puedes heredar sus deudas? Para evitar eso, es necesario que cuando el familiar fallezca, debes de notificar en el menor tiempo posible al sistema financiero, a cualquier banco, a donde haya tenido tarjetas de crédito o en su caso algún préstamo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Llevar la acta de defunción. De esta forma evitarás que el banco te pueda acumular intereses o quieran hacer efectivo el cobro mediante el aval. Esto mismo hay que hacer cuando la persona que falleció está dada de alta en Hacienda. Es necesario presentar el acta de defunción en las oficinas respectivas. De esta forma procede la cancelación del Registro Federal de Contribuyentes y por lo tanto se pueden eliminar créditos fiscales y multas. Continuamos, ya vamos a finalizar el programa y bueno, pues gajes del oficio,
les vuelvo a repetir que esto de trabajar en casa, de trabajar con una computadora, esto de no estar en contacto, de hablar, de mirarse, todo el tiempo nos estamos comunicando y no solamente con las palabras, sino con el lenguaje corporal. Y bueno, pues aquí viendo la escaleta del programa, pues ya les di la nota del día, ya les di la nota positiva, porque por ahí tuvimos unos detalles con el video que, bueno, estamos con esta videollamada. Pero ya vamos a finalizar. Esa es la nota positiva. El gobernador Miguel Barbosa, pues está tomando cartas en el asunto y dice que ahora sí va a sancionar a los responsables. Inclusive ya dio una lista de empresas que por años se lo han pasado por el Arco del Triunfo y nadie los ha sancionado. Ojalá se pueda reparar el daño al río y el daño sobre todo a las personas que viven a la orilla de este río y que inclusive se alimentan a través de este río con toda esta contaminación. Ojalá, ojalá se haga algo. Y bueno, pues vamos a finalizar con esa nota positiva que están tomando las autoridades. Y bueno, también muchas gracias a todos nuestros invitados del día de hoy, a todos nuestros colaboradores. El siguiente programa, no se lo pierda, va a estar con nosotros una asociación, estará con nosotros la directora y fundadora de la asociación de MAC, Elizabeth Rugarcía, y nos va a estar platicando de una convocatoria que hay para las mujeres platicar su historia en estos tiempos de COVID-19. Heroínas que están ahí y que es importante conocer su historia, y inclusive un premio para los que deseen participar. Y esta asociación civil lo que busca, a través de la escritura, empoderar a las mujeres, a través de la escritura, compartir la visión de las mujeres con el mundo. Así que son nuestros próximos invitados. Esperemos que les haya gustado el programa. Vuelva a escuchar la parte del doctor José Antonio Galicia, donde nos habla del miedo. Parece que todos los elementos que nos dicen quédate en casa, no contacto, no esto, parece que son todos los elementos para que nos enfermemos. Si no es de eso, es de gripa, es de estrés, es de muchas otras cosas que se están presentando por este encierro. Pero bueno, los invitamos a que se queden con la información y la programación de OM Radio, donde encontrarán a terapeutas, donde encontrarán especialistas que le ayudarán, desde información de Los Ángeles, desde información de constelaciones, información de musicoterapia, información de metafísica, a estar consigo mismo y pasar este momento, pasarlo lo mejor posible. Y me despido, que tenga un excelente fin de semana, nos vemos el próximo viernes y recuerde, el miedo le abre la puerta a cualquier enfermedad. Y también vamos a pedirle al doctor que esta medicina homeopática podamos hacer algunos kits y los podamos regalar el próximo programa para que usted vaya eliminando ese miedo. Recuerde que el miedo le abre la puerta a cualquier enfermedad. El miedo puede caminar a un lado de nosotros y avisarnos, ponernos alerta, pero no permitir que entre en nuestro corazón, porque si entra en nuestro corazón, no se enferma. Queridos OM Escuchas, que tengan un excelente fin de semana. El día de mañana cumplimos 7 años de transmitir pura energía en la web. Por ahí estarán con un programa especial que ha preparado nuestro director de OM Radio, Pablo Flores. Así que no se pierda la programación del día de mañana. Que tengan un excelente día. Buenas tardes. Este programa fue presentado por OM Radio MX, transmitiendo pura energía. Sigue nuestra programación en www.omradio.com.mx. Hasta la próxima.